siguiendo con la tradición, el tercer domingo de mes, el Club Rutas Turísticas 4x4 con sede en Hinojedo se pone en movimiento para realizar una de sus 50 rutas por los valles y montes de Cantabria, teniendo en cuenta a todos los vehículos 4x4 bien de serie, todo camino y preparados, con aficionados a la naturaleza y a los road dispuestos a pasar un emocionante día. La excursión de este mes la realizaremos entre las cumbres de la cordillera Cantábrica y el mar del mismo nombre, lindando con el País Vasco y Castilla. La comarca de los ríos Asón y Agüera es una de las más bellas y desconocidas de Cantabria, una geografía muy variada en la que se pueden encontrar montañas, marismas, bosques de encinas y hayas. Es una costa tan agreste como bella. Pese a la proximidad de las localidades tan turísticas como Laredo y Castro Urdiales, el patrimonio natural y cultural de la comarca de la Asón y Agüera ha permanecido hasta el momento casi totalmente ignorado. Con lluvia y mucha niebla empezamos esta bonita ruta, llegando a un menhir de señalización de las lindes del territorio. Algo más adelante, inmersos en la espesa niebla, nos encontramos bajando una pendiente deslizante, la que pondrá a toda prueba la pericia de los participantes. Siguiendo nuestra ruta, atravesaremos un gran pinar, en el que observaremos la brutal fuerza de la naturaleza. Por caminos de barro y piedra, con fuertes pendientes, continuamos la ascensión hacia la presa del Juncal, en el extremo norte del macizo de los Jorrios, en tierra de nadie, entre Buriezo y Trujillo. Siguiendo nuestro camino a través de la niebla, observaremos el canal del que se surte de agua,
para poner en funcionamiento una pequeña central hidroeléctrica que abastece de agua y electricidad a las poblaciones cercanas. Aprovechando que levantaba la niebla y habiendo dejado de llover, hacemos un alto en el camino para almorzar. Después de almorzar y cambiar impresiones sobre el camino recorrido, reanudamos la marcha, cruzando la presa que está situada en el Valle del Guriezo, en la zona conocida como Cabaña la Sierra, cuando el macizo de los Jorrios comienza a perder altura en dirección a la Bahía de Oriñón. Siguiendo por los caminos de esta bonita comarca, nos encontramos con alguna dificultad que otra para poder continuar nuestra ruta, teniendo en varias ocasiones que tomar otros caminos alternativos debido a la dureza del terreno. Ascendiendo por estas laderas de la cordillera Cantábrica, con una serie de cumbres en torno a los 500 metros de altitud, bañadas por las aguas del Golfo de Vizcaya, forman unos inmejorables oteros de la costa, los cuales nos obligan a parar para contemplar su paisaje. Ya en las postrimerías de nuestra ruta llegamos al Alto de Guriezo y al lado del punto geodísico encontramos un buzón con forma de seta que nos indica que estamos a una altitud de 542 metros. Contemplaremos el paisaje, cambiaremos impresiones y descenderemos hasta Ampuero para dar por finalizada la ruta. El Club Rutas Turísticas 4x4 te espera el tercer domingo de cada mes. ¡Anímate!